¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles, día 17, y espero que estéis todos súper bien. Ya habéis visto que esta mañana yo salí, bueno, salí temprano para dejar a mi niño en el cole y de paso lo que hice fue pasarme por el Mercadona a hacer compra. Mayormente lo de nevera, me faltaban muchas cosas así como carnes y verduras. De botellas no he comprado muchas, mayormente el agua, que es lo que más falta me hacía, pero no he comprado nada así de despensa, muy poquito. Ya vais a ver, que os voy a enseñar un poquito por encima, porque yo sé que habéis muchas que os gusta ver las compras, ¿no? Lo que compramos otra gente. A mí, por lo menos, ese tipo de vídeos también me gustan bastante. Y nada, mi gente, aquí empezando un día más. Ya veis que todavía lo tengo todo cerrado por aquí, tengo que abrir mis ventanas, tengo que ventilar, hacer la faena. Pero primero os voy a enseñar las cosas que he comprado en el Mercadona para tener ya para unos cuantos días. Más o menos ya la coloqué por aquí encima y quiero que veáis así todo lo que es mayormente de nevera. Todo esto es congelado, os lo enseño primero porque lo tengo que poner en el congelador. Compré potón, merluza, de esta que es rebozada, calamares, todo esto así congelado. Cebolla de esta ya cortada, aunque también he comprado cebolla al natural. Por aquí también para hacer los bocadillos, algunos embutidos, os enseño mayormente así por encima porque todo esto también os lo enseño en el canal de Mango con Melón más detalladamente. He comprado el arroz, por si queréis verlo así con más detalle podéis ir allí al canal, que os lo voy a dejar por aquí por si os interesa. Bueno, de despensa he comprado esto de aquí, poquito, no mucho, algunas latas y eso que me hacían falta, como de sardinas, caballa, pasas de estas sultanas también, maíz. Por aquí he comprado lo que son los huevos porque todavía tengo, he comprado solo una docena, y también especias para hacer las salsas y eso. Bueno, ajo en polvo y cebolla en polvo en este caso. Los panes también, he comprado pan de este de rebanada, pan normal, de este integral, y por aquí este de multicereales y unos bollitos para Ian Mauro. He comprado de este hojaldre para hacer croissants, por aquí hay yogures y por aquí las verduras, plátano, que me falta plátano. ¿Dónde está? Ah, que tengo otra bolsa por ahí. No me cabe todo por aquí, calabacín, pepinos también, creo que falta alguno más, tomates, las cebollas como os he dicho, también patatas y unos batidos. Aparte por aquí también tengo palitos de estos de cangrejo, también vegetales, lechuga, cebolla, todas las carnes. Ya he comprado para bastantes días, la verdad. Me gusta hacer la compra así porque me da la sensación de que gastamos muchísimo menos. Voy a ver si coloco también todo lo que he comprado de despensa. De despensa no he comprado mucha cosa, poquito, pero para rellenar mayormente. Y he comprado también esta pasta de mariscos, porque como quiero hacer un cocido y hace mucho tiempo que no compro esta pasta y a mí me encantaba de esta pasta, así que mañana lo más seguro que haré un buen cocido ahí calentito porque ahora es cuando acontece. Compré también estos garbanzos, aunque tengo garbanzos para hervirlos yo, pero bueno, veremos a ver si me da tiempo, lo haré, y si no, pues yo sé que los puedo poner ahora en remojo. Pero bueno, lo más seguro que gastaré estos de aquí. Y bueno, voy a poner ya todo lo que es de nevera. Ah, el pan que me he comprado también. A mí me sienta muy bien este pan y os lo quería enseñar para todas aquellas que a mí me suele pasar, me suelo inflamar muchísimo si tomo lácteos y cosas de estas. Y este pan es de multifibras y mirad, pone que es sin lactosa, sin proteínas de leche y tampoco tiene azúcares añadidos. Así que sí que es un poco sosillo, pero la verdad es que a mí me gusta y me sienta muchísimo mejor que otros panes. También estoy grabándolo todo esto porque es una compra para muchísimos días. No sé si os
había enseñado esta parte de aquí, de la carne. Pero sí, mirad, he comprado estas gambas que estaban, bueno, son langostinos cocidos y estaban de oferta a 3,80 €. Normalmente valen casi 6 euros y lo he cogido bastante bien de precio. De hecho, lo voy a congelar también. Bueno, diferentes carnes, quiero hacer un cocido, por eso también compré esta de aquí, el pollo entero que lo quiero hacer también guisado. Bueno, ya hay para bastantes días, la verdad, gracias a Dios. Y por aquí he comprado el pescado fresco, que es bacalao, y por aquí también he comprado salmón. Hamburguesas de estas que son de zanahoria, las de espinacas para Ian Mauro. Y esto también lo he comprado para el cocido. ¡Ay! Se me olvidaron de comprar las judías blancas para hacer unas seques. Pero, pues nada, ya las iré a buscar en todo caso. Ya organicé toda mi despensa. Está limpita. Solo limpié así un poquito por encima porque no está sucia, pero ya está todo colocado. Más o menos lo organizo así bien. Me gusta verla, la despensa bien organizadita. No hace tanto tiempo que la vacié toda por completo y la limpié. Por aquí abajo todavía me quedan dulces de Navidad que poco a poco se van acabando, aunque ya no estamos comiendo, que eso siempre suele pasar. Y bueno, aquí abajo he puesto el pan también donde está la panera, porque dentro también tengo más pan. Y tengo que vaciar este café que lo compré el otro día dentro del bote. Pero no lo quiero hacer hasta que no tengamos que usarlo, porque así, si está muchos días, como por ejemplo ahora que ya lleva varios días así, no está abierto. Abajo tengo los aceites, leches, botellas. Aquí tengo que poner el bote de la licuadora también. Y aquí en la parte de arriba es donde tengo paquetes así más sueltos, que esto sí que es verdad que también es una parte que me gustaría organizar. Quiero comprar una cesta para meter todo lo que son las papitas estas también. Bueno, organizarlo mejor, ¿no? Porque no voy a sacar ni la cafetera ni la tostadora, porque la tostadora la suelo usar bastante, pero sí que es verdad que estas bolsas así, pues no me gusta tenerlo como está. Pero bueno, de momento se tiene que quedar así y todo lo demás pues sí está bien organizado, bien curiosito. Y ahora me falta hacer lo que es la nevera. Os voy a enseñar cómo me he dejado la nevera. Por aquí he puesto la carne. Esta de aquí me la he dejado porque así tengo para estos días para cocinar, que aquí tengo unas habichuelas también que hice ayer. Y por aquí lo que tengo es pescado, que esto también me lo voy a dejar para la cena de mañana. Y bueno, he puesto los yogures, más o menos como he podido, pero que esté todo bien colocadito. La nevera también está toda limpia, le pasé por todos sitios. Aquí he puesto estas bolsas de lechuga y de espinacas porque no me cabe aquí en los cajones. Y por aquí todo esto también está con los embutidos, los quesos ahí, mirad. Y aquí dentro he puesto todas las verduras, más o menos como he podido, porque pues la nevera tampoco es tan grande, pero está todo bien colocado y yo más o menos como sé lo que tengo, pues así también puedo ir gastando. Aquí en la puerta está lo mismo que había. Ahora me puse a cocinar y aquí en la olla rápida he puesto para hacer un cocido. Os voy a enseñar la carne antes de poner las verduras. Puse una pierna de pollo, hueso de cerdo, de cordero, de ternera. Bueno, aquí hay un pedazo de carne de ternera. Voy a hacer un caldito bien bueno, bueno, un cocido, porque le voy a poner garbanzos también. Por aquí también otra pieza de carne. Carne he puesto bastante, ya habéis visto la bandeja que os he enseñado. Y bueno, aquí hay un trocito de panceta. Ya tengo lavadas las verduras, que le voy a poner mucho apio, porque a mí me gusta ponerle mucho apio. Zanahoria, por aquí también hay puerro, bueno, una variedad de todo. Cilantro. Y todo esto yo se lo pongo así en crudo. Ay, lo voy a hacer poco a poco porque es mucho. Lo pongo así todo en crudo. Y después pues pongo la olla y me queda un caldo buenísimo, de lo más bueno. Le añado la sal y por último, lo que yo le pongo, porque primero lo que quiero es que se haga bien lo que es el caldo, también le añado los garbanzos, que estos ya están prácticamente cocidos. Y ahora sí, después de ponerle la sal, ya lo cierro, porque por último le voy a poner esta variedad
de aquí, que son chorizos, morcilla negra, bueno, poquito, es poquita cantidad, pero sí nos gusta porque también le da bastante sabor, pero no lo pongo ahora porque me da miedo a que se esparza, se deshaga o lo que sea. Me falta también la patata. ¿Tú te crees? Ya iba a cerrar yo la olla sin meter la patata. Ahí está. Ahora sí. Ahí lo vamos a dejar en la olla grande de cocción. Mi gente, yo ya me di un baño por aquí, ya me cambié de ropa, ya le he sacado todo lo que es el vapor a la olla también. Voy a esperar a que se acabe de salir todo bien para poner ahora lo que es la pasta. Ya solo me queda poner la pasta y los choricitos que os he dicho y yo mirad. Ahora hacía días que no me ponía este conjunto, es una carcasa con este legging. Me gusta mucho este conjunto porque es muy cómodo y también me puse este jersey en la parte de abajo porque todavía pues hace bastante frío. No sé si desde ahí me podáis ver mejor, sí, yo creo que sí, ahí en ese espejo. La verdad es que aquí con este no tengo mucho espacio, pero es donde lo puedo tener ubicado. Y bueno, ahí está el conjuntillo que me puse hoy. Cómoda, chicas. Este es de Shein, ya sabéis que siempre pues os voy enseñando los conjuntos que me voy pidiendo. Y me recogí el pelo, hoy me hice un moño porque mañana es cuando me lo quiero lavar. Me lo suelo lavar 3 veces a la semana máximo, porque yo tengo el pelo seco, no tengo el pelo graso, entonces me dura muchísimo. El pelo así, sin tener que lavarlo cada día, pues no es bueno tampoco lavar el pelo diario. Pero sí que 3 veces a la semana me lo suelo lavar y mañana me toca. Igual sí, esta tarde acabamos saliendo porque está haciendo muy bueno y Ann Mauro quiere aprovechar para coger su bici. Y a lo mejor Mauro también sale en un ratico esta tarde con la bicicleta. Bueno, ya tengo por aquí el caldo preparado. Voy a echarle... ¡Ay, qué bien que huele, mi gente! ¡Qué bien que huele! Y un plato de estos ahora bien calentito. Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado. A mí me gusta mucho aquí en la olla rápida porque la verdad que no tengo que tener el caldo puesto tantas horas ni consumiendo tanta luz tampoco. Y además que queda buenísimo. Yo siento que le deja más... que tiene mucho más sabor y no tengo que estar añadiéndole ni agua ni nada. Ahora os voy a enseñar cómo me ha quedado. La patata también está bien hecha. ¡Qué rico! Ya le saqué estas verduras porque esto pues nada más lo pongo para que tenga consistencia, pero no nos lo comemos. La zanahoria sí, ahora la tengo que sacar, pero se coló por aquí. Y mirad por aquí mi caldo, ¡qué rico que está! Ahora le voy a poner también la pasta. Mirad, ahí está la patata. Mira, por aquí también sale un trocito. Esto de aquí yo lo saco así. Esto es apio. El apio va afuera. Ahí está. Lo saco así. Y la olla también tiene la función sin su tapa. Quiere decir que también puede seguir cocinando sin tener que taparla. Ese caldo levanta un muerto, como dice mi abuela. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó por quien lloraban. Llegó por quien lloraban. Buenas tardes. Hoy ya estoy mejor, que me vieron un poquito en el último vlog, así pachuchillo, porque pasé una tarde un poco rara, pero ya estamos bien. Estamos ready, sí. Estamos full, esperando que estén todos bien y muchísimas gracias por estar aquí, haciéndole compañía a mi Susan, que está siempre con ustedes ahí. Bueno, ustedes lo están viendo ahora, pero bueno, es una compañía. Al pie del cañón. Se agradece. Sí. Tengo mucha hambre, Cari. Sí, yo esto? Sé. Ya está a puntito. Que alimenta. Un caldito ahí bien bueno, bien rico. Es que, y eso, bueno, hoy ha salido el sol. Hoy no podemos decir que hace tanto frío. Y hace muy bueno, hace hasta calor en este momento. Uh-huh. Sí, yo les he dicho, digo, lo más seguro que ya quedará ir con la bici. Segurísimo. Quedará salir con la bici. Pero seguro, bueno, a ver. Va a salir un rato. Bueno, está bien así. Ya le estoy llevando el plato a mi marido. El platazo, porque es un bol. Ahí se ve bien. Se lo puse en un bol porque como a él le gusta todo junto, todo mezclado. Mirad ahí qué plato más rico, Dios mío. Esta es la prueba de que los bols no solo sirven para las ensaladas. Exacto. Que aproveche, mi gente. ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta.
quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Que dure siempre esta casualidad. People, ya es por la tarde. Estamos con la bici. Vamos a montarle el burro que no lo habíamos montado. Y nos hace un solete guapísimo. Bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Hace muy buen tiempo. Bueno, aunque un poco de aire hará luego porque venía una tormentita por ahí. A ver si nos da tiempo. Nubes grises y todo eso. Vamos a sacar esto. Esto es muy fácil porque trae su misma llave L, llave Allen. Las dos cosas. Y también Ian quiere ir a buscar con su dinerito. Mis 50 pavicos. Agarra aquí, Ian. Ian quiere ir a buscar una botella para poder meterla aquí también. Vamos a ir al Decathlon a buscar una. Yo sé cómo es la botella. De hecho tenía una, pero al final se rompió, ¿no? Sí. Esto, bueno, que eran las mismas. Aquí en el barquillo, montando, vamos. ¿Qué se ha caído? Un tornillo. Pensaba que se iba a dar, pero los tengo que sacar los tres. Y está Ian apretando. Este creo que ya estaría, ¿eh? A ver, lo meto para que lo vean. Sí, ya está. Prueba el otro. Primero mételo bien. No puedo. Es que con los guantes cuesta más. Para el otro lado, Rey. Lo estás aflojando para este lado. Con un niño que se llama Guillem. ¿Pero que te han chocado? No, que estaba jugando al fútbol. Mira todos los cordones. ¿Eh? ¿Qué? Mira todos los cordones. Pensaba que habías dicho átate los cordones. Y pienso, ¿cómo que me ate los cordones? ¿Por qué no por fuera? ¿Por qué no por fuera? ¿Quieres ir por fuera? No. Por dentro está guay. ¿Pero por el bosque o por esta zona? ¿Papi? Mi gente, por aquí estoy, por las alturas. He lavado las cortinas, ya las tengo todas limpias. Yo las suelo lavar y las suelo colgar de una vez porque así se estiran bien y no me hace falta plancharlas, que de hecho estas no se arrugan demasiado, así que está genial. Y ya me cambié para estar por aquí por casa y mirad qué panorama tengo por aquí abajo. Hoy toca hacer ejercicio en casa, miradlos aquí, porque no hubo tiempo para ir al gimnasio, así que lo vamos a hacer aquí en casa. ¿Tengo para trabajar? Sí, tengo para entrenar. Es verdad, ya dicen que en, ¿cómo se llama eso? ¿Casa de herrero? Cuchara de palo. Y bueno, ahí está Ian también. Lo bueno es que bueno, él también pues se ejercita un poquito con nosotros. Que le gusta a Ian. Yo también me voy a poner ahora un rato con ellos, pero primero quería colgar aquí la cortina, que me quedara ya puesta, porque no quiero que se arrugue, como os digo, y bien limpitas, aunque no sé si la voy a tener muchos días estas, porque estoy esperando a que me lleguen unas nuevas para este lado de aquí mayormente, que son un poco más claritas que estas. Hoy amaneció lloviendo.
Buenos días, feliz viernes para todos. Ya estamos a otro día y esta mañana yo ya llevé a Ian Mauro al cole y tengo que volver porque tengo tutoría, pero me dio tiempo de llegar a casa, de recoger un poquito y de darme un baño. Ya me bañé, me cambié, me puse este tejano, os voy a enseñar. Me puse este tejano bien chulo, me gusta un montón este pantalón. Me falta ponerme las botas, llevo las zapatillas estas que me las pongo para estar en casa. Y me puse este jersey porque es calentito, tiene así cuello alto, tejano, me voy a poner mi abrigo. Y ya, mis chicas, ya hemos bajado los turrones. Ya hemos bajado los turrones y ya estamos en forma. Ahora sí, nos cabe súper bien toda esa ropa de Shane. Es broma, mi gente. Y también, pues, no me maquillé mucho, me puse lo de las ojeras, un poquito de colorete. Y ahora me voy a pintar los labios un poco con este de aquí. Hace tiempo que este no me lo pongo. Este es de la marca Essence y es un voluminizador. La cosa es que cuando ya llevan un tiempo a veces ya no hidratan igual. Pero bueno, voy a probar. O dejan de picar. Estos que son de voluminizador lo que hacen es que pican, pero este ya ha dejado de picar. No me ha dado tiempo de secarme bien el pelo, pero bueno, me lo voy a dejar así al natural. Por ahí tengo productos que es para definir lo que es el rizo, pero hoy no me he puesto, así que igual cuando se seque estoy así. Voy a coger mi mochila porque como después quiero pasarme por varias tiendas, me la voy a llevar porque me viene mejor de llevarla así en la espalda. Y voy a apagar luces porque he encendido luces, que está lloviendo, lleva toda la mañana lloviendo, el cielo está súper gris. Entonces, claro, también está muy oscuro aquí en casa. Y yo pues voy poniendo luces, aunque tengo la persiana abierta que entra bastante claridad, no es suficiente. De hecho, nos han dicho que va a estar todo el día así. ¿Veis? Esta es la luz que tengo así más natural. Pues bueno, mi gente, vamos a irnos ya. ¿Qué más tengo que coger? La mochila esta, me voy a poner las botas, voy a cogerme la chaqueta y me voy a poner esta azul porque, ay, que no se vea borroso ahí. Me voy a poner esta azul, este abrigo, este de aquí. Porque cuando llevo tejano me gusta mucho cómo queda este abrigo de bonito. Y no me voy a llevar bufanda hoy porque no está haciendo mucho frío y pues me agobia bastante ir tan tapada. Aunque sí que es verdad que cuando hace tanto frío yo me pongo... A ver, que se apagó la pila. Os estaba diciendo que no me voy a llevar la bufanda porque no hace tanto frío hoy. En los días que llueve normalmente no suele hacer frío, aunque han dicho que van a bajar las temperaturas un montón. Bueno, por aquí ando, apagando luces mayormente, de no dejarme nada abierto. Luego también la persiana la bajo, también bien bajada esta de aquí. Ya me pongo mis botas, nos vamos porque tengo la tutoría de mi niño hoy. Que bueno, yo sé que todo bien, pero siempre a mí no me gusta fallar de ir a las tutorías de mis hijos. Siempre he ido, siempre, por poco que he podido. Y si yo no he podido por lo que sea, Mauro también. Quiero decir, o uno u otro, o bien pues confirmamos una hora en la que podemos ir, ¿no? Porque es muy importante saber, ¿no?, cómo van nuestros niños en el cole, qué es lo, qué dudas tienen, o bueno, en fin, todo, ¿no?, lo que conlleva. Después me quiero pasar por el Pepco también, quiero darme una vuelta por allí. Y yo ya empecé por aquí a sacar decoraciones y cosas para decorar así la casa. Ahora viene también San Valentín. Yo para San Valentín ya os dije que apenas coloco muchas cosas, pero sí que le doy un toquecito a ese día del amor y de la amistad, ¿no? Que hace mucha falta tener amor, empatía con las personas, sobre todo, y ser buena gente. Tienes que ser buena persona para que te vengan cosas buenas. A nosotros nos pasan cosas siempre muy buenas y yo siempre digo que es porque somos buena gente. Si eres malo tarde o temprano, ahí te cae lo tuyo. Pero y siendo uno bueno, ¿verdad?, a veces le pasan cosas. Imaginaros, ¿no?, cuando uno... Ay, no, de verdad. Pues eso, que pronto llega el día del amor, de la amistad. Y pues eso, tener amor también hacia los demás y ser mejor persona para todo, porque así te irá mejor la vida. Pues bueno, yo aquí toda filosófica. Ya tengo mis botas puestas, me voy a dejar aquí las zapatillas porque luego cuando llegue, pues me las voy a volver a poner, mi gente. Ah, bueno, me voy a poner el abrigo para que veáis cómo me queda.
A Mauro le gusta muchísimo cómo me queda. ¡Uy! Le he dado toda la vuelta. Como los toreros. A Mauro le gusta mucho cómo me queda este abrigo. Ahí está. Bien calentito que es. Mirad qué bonito. Qué chulo. Me lo voy a abrochar porque como no me voy a poner bufanda, me puse mi perfume para oler bien, para cuando llegue mi hambre. Voy a coger las llaves también. Por aquí. Y la calefacción también es algo que me gusta bajar. La bajo un poquito. A ver, ahí. A 18. La bajo porque si no estoy en casa, pues no me hace falta tenerla tan subida. Y luego cuando llego la vuelvo otra vez a subir. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Ya llegué y menos mal que me acordé de coger el paraguas porque me ha caído un trompón de agua y está lloviendo bastante ahora mismo. Bueno, vámonos a llamar a la puerta. Mi gente, ya salí del cole, salí súper contenta. Y ahora estoy aquí en un parking de aquí de la calle Mayor porque voy a entrar al Pepco otra vez. Ya os dije que quería grabar la tienda para enseñárosla en Mangú con Melón. Creo que ya lo tengo todo. Me voy a llevar la otra cámara y esta la voy a dejar aquí para no llevar tantas cosas así pesadas. Mi móvil sobre todo, que lo he estado cargando ahora aquí en el coche un poco porque no tenía mucha batería que dijéramos. Y sí, ya se ha cargado lo suficiente para no quedarme sin batería. Ya estoy otra vez por aquí. Aquí os coloco. Ay, me encanta ver la lluvia así como cae y escucharla. No sé si la estáis oyendo vosotros, pero a mí me encanta. Ya salí de la tienda, fui a Pepco y os voy a enseñar lo que he comprado. Menos una cosita, pero lo demás sí que os lo voy a enseñar. Me compré las tazas estas que llegaron nuevas, que ay, son tan bonitas. Me las hubiera llevado casi todas. Me enamoré, estuve ahí pensando cuál me llevo, una u otra, pero al final he decidido llevarme esta de aquí, que ya el otro día la vi cuando compré el camino de mesa, que también ya os lo enseñé. Esta de aquí me gustó muchísimo, mirad qué bonita que es y vale 3 euros. No me ha parecido nada cara para la calidad que tiene. Y es una taza así como muy neutra. Yo creo que ahora sí se enfoca mejor, ¿verdad? Mírate el mango como es. Es bastante grande también, así que un buen tazón de leche aquí nos cabe. Café con leche mejor. Tienen un color así nude. Y las voy a poner ahora para cuando haga la decoración.
No he comprado nada más. Ya compré el otro día el camino de mesa, que es del juego de todo esto también. Ellos siempre traen colecciones muy bonitas. Mis chicas, también he estado leyendo algún que otro comentario del vídeo que os publiqué del último y me seguís preguntando por Ainhoa. Y lo que os puedo decir es que Ainhoa, que todos están bien, que Miguel está bien, que Nazaret está bien, que ella también, pero sí que es verdad que Ainhoa necesita un tiempo de reflexión sobre el tema del canal, de subir vídeos, darle su tiempo. Por si ella vuelve o no vuelve, estoy segurísima de que ella os lo va a decir, está reflexionando sobre eso y no es para nada porque no va a enseñar a la niña o porque no pueda o porque alguien se lo haya prohibido, ni muchísimo menos. Quiero decir que Nano para nada, todo lo contrario, él la apoya muchísimo en ese aspecto, en que ella suba sus vídeos y nunca jamás le ha prohibido absolutamente nada. Quiero dejar esto claro porque no quiero que penséis que es él, porque también ha habido gente que pues en ese aspecto la han atacado muchísimo. Quiero decir, ella está mirando a ver la manera o bien de cambiar cómo subir los vídeos y por favor comprenderlo, no es la única. Hay muchas youtubers que se toman ese tiempo de reflexión. Ahora mismo últimamente ya he visto varias de ellas y de hecho yo tengo compañeras que no están subiendo ni la cantidad de vídeos que estaban subiendo antes. Otra chica que yo sigo que se llama Yasmín, ella ha borrado todos sus vídeos y solo ha dejado las colaboraciones que ha hecho con compañías. Quiero decir, hay personas, incluso ella lo ha dicho, que durante un tiempo no va a subir vídeos porque necesita ese descanso que se necesita muchas veces mental. Nosotros mostramos parte de nuestra vida, parte, no toda, sino una parte de nuestra vida. Y por pequeña que sea esa parte, de 24 horas que os enseñamos media hora, siempre va a haber personas que nos van a juzgar para bien o nos van a juzgar para mal. Entonces, es como quien recibe un ataque constantemente y necesita pues buscar la manera de no recibirlo o simplemente desaparecer del mapa. Mi gente, no, es verdad. Ahora ella está tomándose su tiempo, espero que lo podáis entender. Igual que todas las personas que nos tomamos o se toman, porque nosotros no tomamos nunca vacaciones porque aquí estamos siempre grabando, pero hay personas que están trabajando, que no quieren saber nada de su jefe, de su jefa, no quieren saber nada de compañeros, se van a la conchinchina, se van de vacaciones donde les da la gana, simplemente quieren desconectar, pues es lo mismo. Ella os agradece a cada uno de todos vosotros, porque a mí me lo dice, está súper contenta y feliz con todas las personas que estáis ahí apoyándola y que sabe perfectamente que estáis ahí, pero si la queréis, como decía Lola Flores, no, mi gente, de verdad, que todo está bien, que no os preocupéis, que simplemente es un tiempo, como os digo, como muchas personas lo necesitan y están en su derecho de cogerse ese tiempito para ellos. Y ahora sí, mi gente, ya voy a despedir este vlog el día de hoy, sin antes deciros que me voy a ir a ver la tienda de mi hermano porque ha traído cosas muy bonitas también. Tengo muchísimas ganas de ir, de darme un paseo por allí a ver qué les compro. Y para eso os voy a dejar el canal de mi hermano y de mi cuñado por aquí abajo. Ellos suben sus vídeos de la tienda que ellos tienen, de Orjo's Home. Ellos suben muchísimas cosas bonitas que tienen en su tienda y obviamente ellos dan su exclusiva de su tienda. No es que yo no quiera grabar ni ellos no quieran, ni muchísimo menos, sino que yo respeto muchísimo el canal de mi hermano, que suba él su contenido, su tienda, sus objetos, todas sus cosillas. Eso no quiere decir que yo no vea a mi hermano, que yo no vaya a la tienda y que yo no le compre, ni muchísimo menos. Yo voy a ir a darme mi vueltica ahora, que han traído cosas nuevas, y eso sí, seguramente que aquí en los vlogs la vais a ver. Mi gente, ahora sí, gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, os lo agradezco de todo corazón. Mañana voy a seguir grabando si Dios quiere y como siempre os digo, os quiero un mundo. Adiós, hasta mañana. Bajo esta lluvia maravillosa me voy a quedar aquí un ratico escuchándola porque me encanta.